La firma Remonda Castro, concesionario John Deere, tuvo una destacada participación en la jornada a campo abierto organizada por la cooperativa Lehman y ACA. El día del evento, Germán Bruja se refirió a la conectividad de los equipos agrícolas. En la empresa de Remonda Castro nosotros nos centralizamos en lo que es el uso de todas aquellas información agronómica que hoy proveen las máquinas. Nosotros tenemos un centro de cómputo que se llama el centro de operaciones, donde todos los datos que las máquinas arrojan durante todo el día se concentran en esa plataforma. La información provee de las máquinas, toda máquina que tiene más o menos tecnología, provee más o menos información. Y toda esa información, tanto agronómica como de performance, se analiza y se hacen reportes dependiendo cada cliente para que cada uno de esos clientes tenga la información adecuada de su uso de la maquinaria, ¿no? La información que hoy proveen las máquinas es información agronómica que le sirve al cliente para proyectar el día de mañana una siembra, una pulverización o una post cosecha para mejorar las buenas prácticas, y obviamente son informaciones de performance como consumo de combustible, hectáreas por hora, hectáreas por día, que también hacen a la compra de hoy una maquinaria. Dependiendo hoy de la maquinaria que tengamos, podemos extraer información de dos formas. Una es muy sencilla, que viene de forma inalámbrica, en donde utiliza toda tecnología 3 y 4G. O sea, ¿qué quiere decir? Cualquier compañía de telefonía celular, tanto sea la que esté cubriendo en la región, en el país, envía información de forma inalámbrica a la plataforma. Pero también, dependiendo de la tecnología de la máquina, tenemos información que la tenemos que extraer con un pendrive. Una vez que nosotros procesamos esa información, por ahí, dependiendo el arreglo que tengamos con los clientes y cómo se involucre la empresa de Remonda Castro en sus empresas, nosotros generamos reporte de usuario, generamos reportes agronómicos y a partir de ahí brindamos tanto ayuda agronómica. Hoy en día tenemos un ingeniero agronómico que genera prescripciones, o sea, son planificaciones de siembra para un cultivo subsiguiente, o también generamos capacitaciones para mejorar ese uso de la maquinaria. Hoy tenemos que ser muy conscientes que a la hora de adquirir cualquier implemento o maquinaria, tanto John Deere como PLA, estamos adquiriendo un paquete de tecnología, la cual viene con la máquina de forma gratuita, y si nosotros la explotamos de forma adecuada, podemos generar una gran performance de esa maquinaria. No obstante, los invitamos a que participen, se involucren y nos visiten en Casa Central de Rafaela para que vean todo este tipo de tecnología y todo cómo se almacena y cómo se procesa toda esta información, tanto agronómica como de performance, de cada uno de nuestros clientes. Hacemos la primera pausa del programa. No se vayan, que enseguida volvemos con más Rafaela Rural.